Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 13 de nuestro curso de Excel Intermedio. Es un gusto poderlos tener acá nuevamente. Recordarles que el día de mañana tenemos libre por ser asueto por los juegos que se encuentran acá en El Salvador. Entonces, mañana no va a haber clase, nos vamos a ver hasta el día lunes. Pedirles el favor que puedan ir avanzando en el aula virtual. Veo que todavía tenemos participantes que no han ingresado, que no han realizado las evaluaciones cortas que se encuentran. Ya la próxima semana estamos en nuestra recta final del curso. Entonces es importante que se puedan poner al día con cada una de las secciones para los que todavía no han finalizado los temas y la información que se encuentra dentro del aula virtual. También decirles que se encuentra el material de apoyo. Recuerden que dentro del aula virtual tenemos también lo que es el material de apoyo para que ustedes puedan ingresar y puedan visualizar los videos donde la maestra o el maestro les explican la forma de poder trabajar con un ejercicio, el tema que vamos a ver cada día. Ya la próxima semana estamos iniciando con sección 4, la vamos a estar iniciando hasta el día miércoles. Recuerden que por el día de mañana nos vamos a retrasar un día más, vamos a estar finalizando este martes 18 con lo que sería nuestro curso. Entonces acá, miren, les presento el tema de este día. Fíjense que existen cinco formas, aunque en la teoría nos dice que solamente hay dos formas, o bueno, tres formas de poder colocar seguridad dentro de lo que es nuestro libro. Pero quiero mencionarles que no es así. Son cinco formas diferentes en las cuales nosotros podemos trabajar seguridad del libro. Hoy voy a tratar de poderles enseñar, en este caso, tres formas diferentes, porque voy a agregar una adicional en este caso, de otra forma en la cual pueden trabajar, tal vez no proteger como protección de un libro, pero sí pueden crear una extensión que dentro de Excel nos ayuda y nos facilita a que este libro creado, a veces nosotros nos traumamos en que este libro me lo están cambiando, me lo están colocando información que yo requiero. Más si yo lo tengo, por ejemplo, guardado en una carpeta compartida dentro de mi trabajo, entonces esta carpeta, por trabajar en este caso en conjunto, yo les estoy colocando ahí el libro Excel. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no quiero que en ningún momento me vayan a tocar esta información. Pueden crear todas las copias que quieran, pero no pueden hacer un cambio en este libro. Entonces, tenemos la parte de protección y tenemos en este caso lo que le llamamos el que yo pueda guardarlo y que puedan crear las copias que deseen, pero no tocarme exactamente este libro con la información que yo tengo ahí, que ya guardé, esa es la información, no va a haber otra, y entonces no pueden manipular o tocar en este caso lo que sería este libro. En la cámara creo que se me movido. Hoy creo que ya me veo mejor. Hoy sí. Muy bien. Entonces, vamos a tener una continuación para el día lunes, perdón, con este tema. Voy nuevamente a compartirles mi presentación, pero antes de esto voy a pasar lista. Recuérdense que pueden levantar, por favor, su mano virtual. Pueden contestarme por medio del chat o activar en este caso su micrófono. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Aleida. Ana Elizabeth López. Andrés Francisco Guzmán. Presente. Gracias. Carmen María Faveiro.
Buenas noches, presente. Gracias. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Gracias. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Eber Campos. Jocelyn Angélica Cea. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Roxana Abigail Canales. Rubén Edgardo Ramos. Tania Lisbeth Morataya. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Tania. Muy bien. Déjenme solamente acá arriba. Bueno. Rubén, permítame, Rubén, en este momento voy a buscar. Gracias, Rubén. Ya le coloqué acá su asistente. Muy bien, recordémonos también que tenemos el foro de este día. Ya no les mencioné, pero tenemos acá una pregunta que debemos de contestar. Dice, ¿cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro en Excel? Esta es la pregunta de este día que ustedes deben de contestar. Veo acá las participaciones que siempre me contestan 9, me contestan 8, he llegado hasta 7. Espero que para los que todavía no han contestado los foros que se han colocado en cada una de las semanas, pues que lo puedan realizar. Es importante que lo hagan dentro de lo que es el aula virtual. Muy bien, miren, voy a presentar como siempre mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, siempre dejo unos minutos para que puedan contestar el foro de participación y que a la vez pues, poder ver, ¿verdad? Y retroalimentar según, en este caso, las respuestas que ustedes me den. Como objetivo general de sesión, implementar la protección de la información tanto del libro como hojas de cálculo para restricciones y manipulación indebida de los datos contenidos en ella mediante el procedimiento, en este caso, correspondiente. Ahora bien, miren, hablar de una protección de un libro no es solamente que ustedes aprendan a poderlo realizar, sino que ustedes agarren como una costumbre de la forma en cómo deben emplearlo. Cuando hablamos de una protección de hoja o protección de libro, al final lo que estamos haciendo cuando hablamos de hoja es a la hoja o a una hoja específica dentro de todas las que podemos crear dentro de un libro, poder proteger. Pero acá hay una duda. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, trabajo el libro y dentro de la hoja, por ejemplo, hoja 1, yo coloco una contraseña, pero después me recuerdo que debo de hacer una modificación en ella y yo quito la contraseña, vuelvo nuevamente a colocar la información y no volví nuevamente a colocarle protección al guardar los cambios, porque esta es una acción de cambio de guardado, se va a guardar como que yo nunca le coloqué protección a esta hoja. Entonces acá ustedes, cuando ya empiecen a trabajar lo que es protección de hoja, deben de llevar un ritmo de la forma de cómo lo van a trabajar. Saben que cuando yo inicié con protecciones de libro, me recuerdo que yo colocaba en una hoja de papel, debo de colocarle al final contraseña la hoja tal. Porque así yo me fui recordando, porque me recuerdo que una vez, en una parte donde trabajé, siempre se debería de estar protegiendo las hojas.
Y entonces, para poder agarrar esta costumbre de poderlo hacer, porque sé que en su momento, cuando son las 5 de la tarde, queremos ir a marcar o queremos irnos, solo le damos guardar y cerrar todo o apagar, por ejemplo, el monitor, si me permiten dejar la computadora encendida para cualquier cosa que después o el día siguiente en este caso o se esté descargando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Más cuando no nos permiten que nuestra computadora o nuestra área laboral le coloquemos, por ejemplo, una contraseña ahí. Entonces, siempre una anotación y algo que usted tiene que recordar siempre. Así como le colocó la contraseña, se la quitó para poder hacer un cambio, debe nuevamente de colocar. Porque ya después, si eso no debe, no tiene contraseña, el error no va a ser de la persona que pudo modificar, sino que va a ser suyo. Porque a usted se le olvidó colocar en ese libro o en esa hoja lo que es la contraseña. Hablando un poco de la parte, en este caso, de la teoría para proteger libros, dice que Excel permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. Fíjese que cuando habla la lectura de lo que es un acceso de solo lectura a un libro, quiere decir que yo puedo acceder al libro, pero no así a crear modificaciones dentro de él. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces consideramos, y no sé si a ustedes les ha pasado, que están buscando dentro de internet libros para ver si hay una comparación con un ejercicio que ustedes quieran realizar. Y entonces cuando ustedes lo descargan, que han visto que sí ahí se encuentra la información, se dan cuenta que no se puede modificar. Y debe de trabajar a pie, de copiarlo, porque ni le permite realizar eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hoy en día existen programas en los cuales igual no me permite descargar lo que son libros de Excel o en este caso PDF. Entonces, todos esos programas ayudan a poder evitar a que si nosotros tenemos una información, por ejemplo, entro a una página y entonces me pide, por ejemplo, que debo de suscribirme y además de esto poder colocar una información adicional para poder descargar. Pero ya cuando descargo, el libro tiene contraseña y entonces debo de volver a entrar a la página y entonces para poder tener la contraseña debo de pagar. Entonces, estafa, ¿verdad? Porque he hecho todos los pasos, pero al final no me dice que debo, por ejemplo, de pagar. Acá también es importante saber, miren, que para proteger en este caso lo que sería un libro, nosotros tenemos la parte de lo que sería estructura del libro. Para proteger la estructura de un libro y que las hojas de este no puedan moverse, eliminarse, ocultarse, mostrarse o cambiarse de nombre, ni puedan insertar nuevas hojas, existe la opción, en este caso, de estructura. Para las versiones de 2010 hacia atrás, existía también protección de ventana. Pero desde 2013 para acá, se ha eliminado. O se ha colocado que, aunque existe en este caso el nombre de acción de ventana, no se puede crear esa protección. ¿Por qué? Porque desde la versión 97-2003 y parte de la versión 2010 ya no nos permitió poder realizar. ¿Qué hacía ventana? Que cuando nosotros abríamos el libro, no nos lo daba en una forma de maximizado completo, sino que me lo daba como minimizado de ventana. Entonces, aunque yo quería moverme o hacerlo más grande, la ventana no podía. Entonces, consideraron que esta pues no era una opción para proteger el libro. O sea, no me hacía al final nada porque yo podía ver la información. Entonces, ya esto está invisible, no se puede realizar ninguna acción, pero aún así ustedes van a ver en este momento que sigue existiendo solamente el nombre.
Dice que para proteger ventanas de forma que tengan siempre el mismo tamaño y posición, ahí está, miren lo que les mencionaba, cada vez que se abre el libro, esta es la acción que ya no me permite, en este caso Excel, trabajar para las nuevas personas. Para impedir que otros usuarios quiten la protección del libro, digite en este caso lo que sería una contraseña. Cuando hablamos de contraseñas, esto sería como otro tema, porque hay contraseñas en las cuales debemos de colocar una buena contraseña. Y una buena contraseña no es una contraseña lineal. Está la contraseña lineal y la contraseña, en este caso, estructural, donde la lineal es que yo ponga B corto, que yo coloque Vanessa, en este caso Rodríguez, que yo coloque, por ejemplo, B Córdoba 1820. Entonces, se mantiene lineal porque cualquiera, más para los programadores, siendo una contraseña lineal, rápido pueden en este caso saber o poderla conseguir. Pero ya cuando es de estructura, quiere decir que lleva mayúsculas, lleva arrobas, valores numéricos, puntos, en este caso texto, y entonces ya no es lineal porque es una estructura donde la secuencia, llamémosle así, sube, baja, y entonces ya esta estructura de contraseña es más amplia. Ya sea que lo hagamos desde un usuario de una cuenta de correo hasta para la protección del libro, dice que debe de llevar en este caso de 6 caracteres para arriba para tener una buena estructura. Aunque en Excel nos permite colocar 2, 3, 4 y hasta en este caso todos los caracteres o hasta 8 o 16 caracteres dentro de él. Ahora bien, miren, para poderlo hacer, nosotros estamos en una pestaña, que en este caso sería revisar. Dentro de ella tenemos el grupo en el cual nos permite proteger la hoja, proteger el libro y en este caso compartir lo que sería el libro. Una contraseña genérica es siempre los valores numéricos. Cuando a ustedes les digan que lo hagan por medio de una contraseña genérica, lo que le están diciendo es que pongan los valores 1, 2, 3, 4. Y si ustedes ven, hasta para los usuarios que a ustedes les crean, es una contraseña genérica. Es un valor, en este caso, numérico. Nunca es de texto cuando les hablen de contraseña genérica. Eso son valores, en este caso, numéricos. Ya sea que, por ejemplo, el código de área o código que coloca en este caso al número de las empresas, a veces también se coloca en este caso como genérico, a esto le llaman genérico. Entonces, podría ser un valor numérico que represente en este caso los primeros 5 dígitos o los primeros 4 dígitos o los primeros en este caso 3 dígitos. Acá en esta diapositiva, miren, era lo que les mencioné anteriormente. Tensión y protección del libro, de estructura y de ventana. Y como lo acaba de decir la teoría, ventana significa que se hace minimizado el tamaño y entonces yo puedo maximizar esta ventana. Entonces, de esta forma queda. Hoy en día, pues, esta acción, como ustedes la pueden observar acá en mi diapositiva, ya no se puede, en este caso, realizar. Pero es importante, mire, para lo que vamos a ver entre el día de ahora y el día lunes, una advertencia que nos da. Saben que muchos se olvidan de estas advertencias y explicarlas. Y esto para mí es lo más importante que un usuario cuando ya va a empezar a colocar una contraseña debe de saber. Y ahora se los puedo decir con mucha experiencia porque me recuerdo antes cuando daba este tema, a mí se me olvidaba hablar de la parte de lo que eran las advertencias. ¿Y qué pasa? Si a alguien yo le pido que coloque una contraseña y está aprendiendo Excel y de repente se le olvide qué contraseña colocó a su libro, a su libro. Así como que alguien venga y me diga, yo siempre debo de ir a buscar en el cuadernito o en una agenda cuál es la contraseña para poder ingresar a mi correo. No, no debe de ser así. Debe de ser una contraseña que usted se recuerde. Por ejemplo, miren, yo tengo un compañero que es la contraseña, si no mira el teclado, él no se recuerda.
yo le digo, nunca voy a entender esta lógica que vos tenés para colocar tu contraseña, porque es una contraseña tan larga, creo que es como de 8 caracteres o 12, pero él debe de estar viendo el teclado para poderla colocar, y ahí, y lo hace. Entonces, igual, ¿verdad? Estas advertencias, miren, son de suma importancia. Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperar. Así como cuando en nuestra cuenta de correo, cualquiera de Outlook, de Gmail, no, o institucional, no puedo, yo puedo pedir que me genere en este caso con el número de teléfono, ya sea con otra cuenta que yo coloqué, y recuperar. Pero acá dice, si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperar. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe pensar siempre 2 veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como número de tarjeta de crédito, número de seguro social, identificación de empleado, entre otros. Colocar. Consideramos que al proteger en este caso un libro, estamos guardando con seguridad la información. Y entonces acá el mismo Excel nos dice que no se debe de hacer de esta manera. Y por último, la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Fíjense acá, miren, importante. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Y si ustedes ven en el texto o lo que les he leído, en ningún momento decía eso. Decía protección. Lo que estoy haciendo es protegiendo mi hoja para que no coloquen más información. Y de ahí todo lo que yo le quiera pedir en este caso al usuario que puede hacer dentro de la hoja. Muy bien, miren. Yo sé que ahora era un poco más de teoría y de poderles explicar, pero era para mí muy importante poderles colocar esta información. No solamente se basa a hacer ejercicios, sino que ustedes también conozcan las advertencias que nos tira en este caso usted. Antes de pasar, miren, quiero comentarles. Yo sigo teniendo un programa en mi computadora, la más antigua que tengo. En el año 2010-2011 salió un programa que me ayudaba a que si yo tenía un libro de Excel con contraseña, poderme dar la contraseña de ese libro. Pero este programa desapareció. Antes, en esta época que les estoy mencionando, sí existía un programa que usted metía el libro y automáticamente le tiraba la contraseña para que usted pudiera abrirlo. Pero si ustedes me preguntan por qué el programa desapareció, por qué ya no se encuentra, no sé. Pero en esta computadora viejita, créanme que ya tengo mucho tiempo de no utilizar ni verlo. No sé si sigue funcionando, pero sí, yo les puedo decir que sí existía un programa. No de Microsoft, pero sí existió un programa. Y yo considero que en Internet hay muchos programadores que colocan, en este caso, programas en sus páginas que nos pueden facilitar y que son de mucha ayuda. Hoy en día ya se paga por ello. Pero cuando no teníamos este tipo de tecnología que hoy tenemos, podíamos encontrar páginas. Y habían como muchos blogs en los cuales encontrábamos información y nos ponían ahí hasta los programas para que pudiéramos descargarlos de una sola.
pero puedo decirles que ya este programa ya no existe. Yo lo he buscado y ya no me da ni referencia de eso. Y que en su momento pues ayudó, ¿verdad? Para las personas que pudieron descargarlo y tenerlo para poderlo trabajar. Muy bien, miren, voy a pasar acá a la parte de compartirles, en este caso, mi libro. Yo tengo acá información. Yo quiero explicarles ahorita las dos formas o tres formas, y con eso voy a finalizar las tres formas que se utiliza. Voy a cerrar mi libro, lo voy a volver a abrir para que ustedes vean qué puede llegar a suceder cuando nosotros cometemos como estos errores que nos decían. Si yo cierro mi libro y no volví a colocar la contraseña a mi hoja, ella va a estar nuevamente como que yo no hubiera colocado ninguna contraseña. Ahora bien, miren, estoy en esta hoja que se llama protección. Y entonces yo acá no debo de seleccionar nada. Esta acción que voy a hacer es automáticamente para todas mis hojas. O sea, desplazándome hasta la última fila o desplazándome para la última columna, esta acción es para todo. Y entonces quiere decir que ya que tengo este cuadro acá, tengo estos valores acá de contabilidad, yo me voy a ir para la pestaña de revisar. Y dentro de la pestaña de revisar tengo el grupo proteger. Puede suceder que ustedes lo tengan en vista, pero ya para mi versión aparece de esta manera, donde debo de darle un clic para que se visualice. Pero en versión 2013 todavía se sigue mostrando así como se los enseñé en la diapositiva. Entonces acá, miren, yo voy a dar clic en proteger hoja. Todo aquello que yo seleccione, que me da en este caso acá en casillas de Excel, es lo que yo puedo permitirle al usuario que realice. Por ejemplo, le puedo decir que inserte filas o que inserte en este caso columna. Al colocar el chequecito ahí, yo le estoy permitiendo que realice esta acción. Mientras no estén, en este caso, los chequecitos, quiere decir que estoy impidiendo que se realice en este caso esta acción. Y nuevamente vuelvo a repetirles, es para todas las hojas. Usted no me venga acá a seleccionar un rango y pensando que este no. No, esto es para todo. Si usted ya quiere seleccionar un rango de celda y en este caso de poder permitir que solamente en este rango puedan colocar información, entonces esto lo vemos el día lunes. Pero en este momento esto es para toda la celda. Al colocar acá, me tira el chequecito, que lo que voy a hacer es proteger la hoja y contenido de celdas bloqueadas, y me va a permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo, o sea, esta hoja. En mi libro puedo tener 25 hojas de cálculo, pero esta es la hoja llamada en este caso protección guión bajo eje, es la hoja que yo voy a proteger en este momento. Acá automáticamente aparece seleccionar las celdas bloqueadas o seleccionar las celdas desbloqueadas. En este momento yo no tengo celdas desbloqueadas, entonces se mantienen ahí los chequecitos. No me va a realizar ninguna acción adicional. Entonces voy a colocar acá una contraseña. Voy a dar a aceptar. Lo mejor, y esto igualmente lo tiene el programa de Excel, es que yo nuevamente vuelvo a colocar la contraseña para saber y identificar en este caso lo que estoy haciendo. Cuando doy a aceptar, aparentemente yo tengo acá lo que sería la información y mi hoja nuevamente normal. Pero si yo me voy a la pestaña de inicio, yo quiero que vean que todas estas acciones que antes yo podía alinear, trabajar con números, con estilos, con fuentes, todas estas acciones ya aparecen en este caso no visible o tenue, donde yo no puedo realizar ninguna acción de él. Si yo, por ejemplo, miren, quisiera eliminar este texto que se encuentra acá,
automáticamente me va a tirar un mensaje donde me dice que la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja, es posible que se le pida que escriba una contraseña. Yo lo voy a dejar de esta manera. Quiero que ustedes vean que a las acciones en este caso que yo quiera trabajar o las que más se utilizan dentro, una validación pues no me lo va a permitir. En este caso, esta acción, aunque yo coloque acá, me permite poderlo, pero no dentro en este caso de las celdas para obtener en este caso resultado que yo quiero. Entonces acá ustedes pueden ver de que lo más principal que sería poder en este caso cambiar un texto o cambiarle un formato no me va a permitir. Pero ¿qué pasa si yo me voy para la hoja protección? Acá no ha pasado nada. Yo nuevamente tengo mi libro o mi hoja de trabajo, así como hemos venido abriendo libros y trabajando. Esto es específicamente a la hoja. Entonces, fíjense ahora, miren, yo voy a guardar los cambios y en este caso yo voy a cerrar mi libro. Me voy a venir nuevamente, perdón que no dejé acá para la ventana completa, ahorita lo vuelvo a abrir, perdón. Entonces, quiere decir que en este momento, voy a abrirlo nuevamente, permítanme, por si voy a compartir completo todo. Entonces, quiere decir que si yo nuevamente vuelvo a abrir y quiero en este caso digitar, no me lo va a permitir. ¿Qué pasa si yo me voy nuevamente para acá y coloco la contraseña? Aceptar. Puedo seleccionar. Quiero que vean que ya puedo en este caso realizar acá. Entonces, coloquemos, por ejemplo, el sueldo en color rojo. Guardo los cambios y vean, por favor, miren, voy a cerrar mi libro y lo voy a nuevamente abrir. Y entonces, ¿qué pasa? Que si esto nuevamente lo quiero volver a color negro, esta hoja está desprotegida. Porque al realizar el cambio acá, que quería cambiarlo a color rojo, yo nuevamente me tengo que venir a la opción de proteger y colocar la contraseña. Para que Excel, esta hoja que yo no quiero, que modifiquen absolutamente nada, yo pueda guardar los cambios y cerrar en este caso mi libro. ¿Qué puedo realizar protegiendo en este caso una hoja? Yo puedo seguir creando hojas. Mire, me permite crear hojas. Ahora bien, voy a eliminar estas dos hojas y entonces, teniendo lo que sería la protección de mi hoja, independientemente en qué hoja me encuentre, yo voy a venir y voy a proteger el libro. Quiero que vean que lo que les acabo de mencionar, miren, ya no está visible para que yo pueda colocar el chequecito dentro de ventana. Lo único que voy a colocar acá es una contraseña para estructura. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué no me permite ahora? No me permite crear más hojas. No me permite ocultar ni mostrar las hojas. Ni mucho menos eliminar, ni cambiar, ni mover. ¿Se recuerdan que esto ustedes lo vieron en Excel, como ver o copiar? Ni insertar. Todas estas acciones no me las permite dentro de lo que es mi libro. Muy bien, esto sigue siendo igual. Yo guardo, vuelvo a abrir en este caso, miren, mi libro, y entonces no puedo hacer. Si hubiera sido de ventana, entonces me hubiera parecido este tamaño. Y aunque yo hubiera querido maximizarlo, no me lo hubiera permitido. Eso era para la versión, versiones anteriores. Pero ahora sí me permite minimizar y maximizar en este caso ventana. ¿Cuándo en este caso se va a desproteger?
miren, acá yo puedo seguir haciendo esto. Puedo, en este caso, guardar los cambios. Trabajar en las hojas ya creadas, puedo hacer. Menos en la de protección. Acá está protegido todititi también. Todas mis columnas y todas mis filas. Si yo quiero quitar todo esto que he hecho y volver nuevamente a mi libro normal, entonces yo nuevamente tengo que ir acá a colocar la contraseña. Ya mi hoja está desprotegida. Nuevamente me voy a desproteger, en este caso, mi libro. Doy clic derecho. Me permite eliminar, insertar, cambiar, mover, proteger y crear, en este caso, hojas dentro de lo que es mi. Si yo llegara a guardar los cambios, cierro mi libro y nuevamente lo vuelvo a abrir, entonces estoy permitiendo a que puedan seguirse creando hojas y poder realizar modificaciones de la hoja que yo no quiero. ¿Qué debo de aprender? Es que cada cambio que yo haga, y si yo no quiero que a este libro le sigan creando más hojas, o ocultando, o viendo cuáles son las hojas que tengo ocultas, debo de irme a estas dos opciones que son las importantes dentro de este, para poder, en este caso, trabajar. Entonces, fíjense, ahora miren, me voy a ir para esta hoja. Yo tengo acá una función, ya ustedes ya conocen que he venido trabajando con este ejercicio. Creo que lo hicimos con la función sí. Y entonces, ¿qué pasa? Y acá muchos usuarios se confunden. Vuelvo nuevamente a decirles, acá en ningún momento estoy desbloqueando la protección que tiene la hoja de trabajo. No estoy haciendo eso, sino que yo puedo seleccionar las celdas. Fíjense acá, miren, la confusión de muchos usuarios. Igualmente hay videos tutoriales donde no explican bien esta acción, se confunde. Yo voy a seleccionar acá. Y acá con las nuevas versiones me permite editar rangos. Pero acá en ningún momento, con esta acción que haga, ya va a estar bloqueado. No, yo tengo que seguir trabajando con proteger, en este caso, la hoja de trabajo. Si yo le doy clic acá, yo voy a proteger, en este caso, miren, voy a crear el nuevo rango, que es la selección que tengo acá. Esto es un rango, ya ustedes ya lo conocen bien. Y entonces yo voy a colocarle acá una contraseña y voy a dar a aceptar. Nuevamente vuelvo a repetir la contraseña y voy a dar a aceptar. Voy a dar acá a aceptar. Pero fíjense acá, miren. Igual. Sí. Doy enter. Acá es como que yo no he hecho absolutamente nada. Aunque la teoría, y se los voy a colocar acá para que ustedes vean, permite configurar la protección de contraseñas en rangos, elegir el usuario que puede modificar estos rangos. Entonces, acá es donde se me confunde, porque piensan que realizarlo de esta manera ya está protegida y ya se están dando cuenta. Miren, voy a eliminar y me permiten. Esto tiene otra acción que debo de hacer. Vean ahora, miren, proteger hoja. Mi contraseña. No me permite. Me vengo para este rango. Voy a colocar. Miren ahora. Desbloquear rango. La celda que intenta modificar está protegida por contraseña. Escriba la contraseña para modificar esta celda. Bueno, acá dice la palabra esta celda, pero al final lo que yo voy a desbloquear es el rango que yo selecciono. Pero nuevamente vuelvo a repetirles. Esto no es de protección de lo que es la hoja completa. Solamente es el rango que seleccione, donde creo primero una contraseña para que después
no me toquen absolutamente nada de todo lo que yo tengo. Estoy protegiendo mi hoja. Pero acá, al colocar esta contraseña mágica que yo tengo acá, lo estoy haciendo para todo mi pan. Acá ya no. Ya no me permite. Pero esto que les estoy explicando ahorita, el día lunes lo van a ver de otra forma diferente, que es la que yo considero que igualmente pues, se puede trabajar muy diferente. Pero ahora les pregunto, ¿ha quedado claro estas tres formas que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Claro. Gracias, Jenny. Para los demás. Gracias, Andrés. Claro. Muy amables. Está claro. Claro. Muy bien, miren. Gracias, les agradezco mucho. Muy bien. Ahora bien, miren. Ya realizamos en este caso lo que nos pide acá Excel poder trabajar para la parte en este caso de protección. Esta forma, o de la forma en cómo lo he venido trabajando en la pestaña de revisar del grupo Proteger, es igual a que yo viniera acá en este caso y en la parte cuando yo me voy a archivo y le doy en este caso información, igualmente tengo las acciones para proteger hoja y proteger libro. Recuérdense que lo que dice la teoría, esto no me da en este caso un 100% de seguridad. Pero aún así, no me permite en este caso a que los usuarios no trabajen en hojas específicas que yo he bloqueado. O si lo hago para el libro, igualmente que no se coloque una hoja adicional. Yo puedo pedirle protección y me voy a venir para acá nuevamente. Creo que este lo tengo. No, este ya no me tengo protegido. Permítame. Yo puedo decirle, cuando yo hablo de la protección de hoja, por ejemplo, insertar filas, insertar, por ejemplo, columnas. Al colocar acá estas acciones que le estoy pidiendo, automáticamente Excel me permite insertar tanto columnas como filas. De las opciones que ustedes ya se fijaron, que yo no puedo en este caso trabajar, yo puedo dándole clic derecho o seleccionando, miren, ahí me permite en este caso realizar. Me permite en este caso poder insertar. Pero ahí va a ser lo que ustedes consideren en su momento para lo que sería la protección que ustedes están haciendo dentro de lo que es el libro de Excel. Hablando de las diferentes formas en las cuales quiero presentarles otra alternativa que nosotros tenemos. Puede hacer que con todo lo que les he explicado en este momento, ustedes consideren de que puede haber otra alternativa en la cual a ustedes no se les va a olvidar. ¿Qué pasa? Yo quiero que revisen la información, que la vean, que se la aprendan, que la lean, que la estudien, pero yo no quiero que me toquen absolutamente nada. Proteger 3, 4 hojas es muy fácil. Proteger mi libro, que no lo vean, es otra alternativa, pero yo lo que quiero es que lo vean. Yo lo que quiero es que cada hoja no puedan realizar ninguna modificación cuando le vayan a dar guardar. Yo puedo hacer acá todo, cambiar color, quitar texto, pero esto sí, cuando le den guardar no van a poder. Porque va a quedar la misma estructura para todas las hojas. Puede ser que tenga 25, 30, 40, 50, 60 hojas. ¿Y cuál es la alternativa que yo les traigo esta noche para nuestra clase? Es que se guarde con extensión diferente. Cuando yo me voy a archivo y me voy a la opción de guardar como, yo lo voy a guardar en la carpeta que tengo. Y en este caso, miren, acá donde estoy guardando, yo tengo un tipo. Y este tipo es la extensión que me permite Excel poder pedir.
habilitado para macro, plantillas, plantilla versión 97-2003, hojas de cálculo, puedo guardarlo en este caso como texto, o sea, tengo diferentes alternativas, hasta por PDF puedo en este caso guardarlo. Entonces yo me voy a venir para acá y le voy a decir plantilla de Excel, que es la extensión .xltx. Entonces acá nuevamente me voy a dirigir a mi escritorio, solo déjenme acá buscar la carpeta que quiero guardarlo, porque recordémonos que cuando nosotros guardamos una extensión de plantilla, dentro de mi ordenador existe una carpeta de plantillas de Office. Entonces, es por eso que tengo que direccionarlo para donde yo lo requiero. Entonces, yo ya me direccioné aquí en mi ordenador donde lo necesito. Ya le coloqué el tipo y entonces yo voy a dar guardar. Ya lo tengo acá, miren. Voy a cerrarlo y les voy a enseñar acá algo y voy a cambiar, perdón. Voy a cambiar acá la vista. Y le voy a decir en este caso que me lo muestre como icono grande. Fíjense por favor acá, miren, que era lo que les mencionaba el día de ayer. Y yo sabía que este día les iba a mostrar que cada extensión dentro de Excel pertenece a un icono diferente. Si ustedes eso nunca lo han logrado visualizar, los invito a que ustedes vean si tienen dentro de sus carpetas de su vida laboral plantillas que han creado. Entonces, esta es la plantilla de lo que sería la extensión .xltx. Si yo le doy clic derecho a ella y me voy a la opción de propiedades, acá me dice, miren, plantilla de Microsoft Excel o extensión .xltx. ¿Qué pasa si yo me voy a la extensión con la que estoy trabajando? En este momento estaba trabajando. Dice que es una hoja de cálculo con extensión .xltx. Por ejemplo, si a ustedes se les olvida con qué extensión ha estado trabajando o cuando abren el libro les aparece compatibilidad, entonces quiere decir que están trabajando con una versión anterior. Entonces acá, miren, yo voy a abrir mi plantilla ya que la tengo ya con la extensión. Y entonces ya acá voy a hacer esto, miren. Ya todavía tenía contraseña, perdón, no se la quité. ¿Cómo vamos a trabajar? Porque tampoco esto ya no me lo va a permitir quitarlo. Entonces, acá, por ejemplo, me voy a ir para esta hoja y entonces voy a eliminar este texto. Voy a eliminar todo este texto. Muy bien. Puedo realizar en este caso, miren, esta acción de poderlo eliminar. Esta creo que también la tengo protegida. Entonces puedo eliminarlo, voy a seleccionar acá y espérense que no me va a permitir hacerlo. Esta sí creo que sí. Entonces acá puedo cambiarle el color. Miren todo lo que estoy haciendo porque este es el color que me gusta. Ya lo hice. Me lo permite mi libro. Y miren, yo antes de cerrarlo le voy a dar acá guardar. Y vean lo que me está apareciendo. Cuando ya está un libro guardado y yo le doy la opción de guardar, lo único que tiene que hacer es guardarme. Pero acá no me está permitiendo guardar. O sea, todo lo que acabo de hacer ahorita, no puedo guardarlo en este libro. Lo único que me permite es poder crear una nueva extensión, que sería la .xltx. Pero no me va a permitir en este momento poderlo guardar. Este mismo libro con el nombre que yo tengo acá. No me lo va a permitir. Porque me dice que si yo quiero guardar, voy a guardarlo, pero con un nuevo libro. O sea, que debo de crear un nuevo libro. Pero este que yo tengo en esa carpeta compartida, donde todos en este caso deben de verlo, estudiarlo, revisarlo, van a poder acá hacer todo lo que quieran. Pero cuando yo abra mi libro, va a estar exactamente igual como yo lo he trabajado, sin que nadie me lo toque. Creen todas las copias que ustedes quieran.
pero este libro no se toca de esa carpeta que yo tengo ahí. Y acá ustedes pueden tener la seguridad, miren, no voy a guardarlo, tengo que darle no guardar. Yo nuevamente lo vuelvo a abrir, ya vieron ustedes que hice un cambio de amarillo y todo lo que le puse. Y entonces acá, si me voy para acá, miren, otra vez igual. Acá quité el texto, otra vez igual. ¿Por qué? Porque no me lo va a permitir Excel. Puedo crear copy, pero este libro, para todas las hojas que tenga, ya sean 20, 30, 40 hojas, ese libro que está en esta ubicación y que yo tengo que tener la seguridad que no me lo van a cambiar nada, puedo colocarlo, pero no me le van a hacer ningún cambio que quiero. Y no van a poder venir a decirme con el libro que han hecho de copia que esta no es la información, porque yo sé que lo tengo guardado como plantilla. Y en una plantilla, Excel no me va a permitir a ningún usuario que abra este libro poder realizar ningún cambio. Poder guardar una copia, sí. Guardar todas las copias que quieran, sí. Pero en la ubicación que tengo, donde yo sé que tengo mi respaldo de todo lo que he trabajado, no se va a poder tocar. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna consulta? Sí, queda claro. Gracias, muy amable. ¿Para los demás? Está claro. Gracias. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento a compartirles nuevamente mi navegador. Gracias, Erika. Tenemos una pregunta que debemos de contestar. Acá dice cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo con lo que sería un libro de Excel. Ya ustedes ya vieron la diferencia. Ya el día lunes vamos a estar tocando referencias de otras formas, un poco tal vez más complicadas, pero al final yo espero que les ayude en su vida laboral a poderlo utilizar y poder tener otras alternativas, las cuales en su momento las pueden necesitar para poder trabajar lo que son protecciones en nuestro libro de Excel. Entonces, la pregunta dice, sí, tenemos todavía 6 minutos para que puedan ayudarme y contestarme la pregunta de este día. ¿Cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro de Excel? ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran? Si estamos protegiendo, en este caso, una hoja de cálculo, tenemos muchas alternativas de protección. Es importante saber que si colocamos una contraseña, debemos al final, nuevamente, antes de cerrar nuestro libro, volver a colocarla para que nadie nos pueda tocar esa hoja. Y además de esto, saber que cuando lo hacemos con el libro, podemos hacer todas las modificaciones que queremos dentro de las hojas que ya están creadas. Pero no podemos ocultar, no podemos mostrar hojas que están ocultas, no podemos abrir hojas ni crear copias dentro del libro. Que esto ustedes ya lo saben muy bien, para otro libro, sino que no nos permite realizar pues muchas cosas dentro de él. Hacer cambios sí, guardarlos también, pero no en una nueva hoja, sino que dentro de las hojas que ya tenemos creadas. Entonces ahí ustedes colóquenme con sus palabras cuál es la diferencia que encuentran en proteger una hoja de cálculo a lo que sería un libro de. Vamos a ver si ya me respondieron. A ver si ya cargo.
Vamos respondiendo entonces, por favor, al foro de este día. ¿Cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro de Excel? Ayúdenme a contestarlo, así ya mañana para los que ya han completado o ya van en este caso avanzando en las secciones de sección número 3, ya se pueden ir a descansar y tomarse en este caso el fin de semana. Recuérdense que tenemos un libro de trabajo, siempre a enviarlo a la misma cuenta de correo, creo que esta no se la coloqué, pero ya ustedes ya la conocen, la pueden agarrar del libro anterior. Ya tengo descargados los libros de los ejercicios anteriores, los estoy revisando bien. Yo espero ya el fin de semana estarles dando respuesta a los que me los enviaron y les agradezco en este caso pues el envío. Contestemos por favor la pregunta, ¿cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro de Excel? Vamos a ver quién la contesta antes que nos vayamos. No sé si ya se encuentra Ana Elizabeth López. Edwin Vladimir. No. Y José Eber. Roxana Abigail. No se encuentra. Muy bien. Y nadie ha respondido. Ayúdenme, por favor, a responder el foro de este día. ¿Cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro de Excel? Ese es el foro que tenemos para este día. ¿Cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro de Excel? Recuerden que el libro que les he colocado me lo van a entregar hasta el día martes. Hasta ese día tienen para podérmelo entregar. Así es, Tania. Así es. Muy amable, le agradezco mucho. Muy bien, miren, espero que puedan seguir participando, que lo hagan para que ya el día de mañana pues ya hayan finalizado con todo lo que tiene que ver. Si no, los invito a que puedan trabajar el fin de semana. Hoy tenemos fin de semana largo. Entonces, pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día lunes. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche.